¿Qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Bienvenidos a este programa especial. Hoy en un momento histórico para Venezuela y para nuestro territorio. Sin duda, una de las disputas históricas de nuestro país ha tenido un antes y un después en este 6 de abril, jueves, cuando la Corte Internacional de Justicia emitió así su postura en este momento ante los reclamos de Venezuela en esta instancia. Pero, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál ha sido el escenario político hasta este momento? ¿Qué ocurrió en el año 2021? ¿Qué ocurre a partir de este 6 de abril? Lo vamos a estar analizando y además repasando lo que ha ocurrido con este proceso histórico, en esta disputa del territorio de la Guayana Esequiba. Vamos de inmediato a repasar parte de lo que ha sido esta lucha de Venezuela por reivindicar así y deshacerse de alguna manera y definitivamente de los lazos coloniales del Reino Unido. Vamos a repasar parte de lo que corresponde a esta historia en cuanto a la Guayana Esequiba para nuestro país. Líneas inglesas. La línea roja marca el reconocimiento de Venezuela por la corona británica en 1824. Esta línea corre a lo largo del río Esequibo. Todo al oeste del río es la Guayana venezolana y así lo acepta Inglaterra. La línea marrón fue trazada por el inglés Robert Schomburgh en 1835 y marca ya un avance sobre el territorio venezolano, pese a que la línea discurre también a lo largo del río Esequibo. La línea morada la traza Schomburgh entre 1840 y 1886. En esta, ya Inglaterra define como suyo todo el actual territorio Esequibo y se adentra de lleno en territorio venezolano. Un año después, el inglés traza la línea verde y en esta plantea despojar a Venezuela de territorio más allá del Esequibo. Schomburgh reserva a Inglaterra zonas enteras del estado Bolívar, incluyendo el monte Roraima. Finalmente, la línea negra punteada es la que negocian Inglaterra y Estados Unidos en el laudo arbitral de París en 1899. El viejo y el naciente imperio firman y sentencian el asalto territorial a Venezuela. En París, los ingleses llegaron a plantear incluso su deseo de quedarse en los poblados de El Callao y Guasipati en pleno corazón de Venezuela. Y así lo expusieron ante el tribunal arbitral. La historia de Guayana es la historia de la codicia. Así parte de este contexto, pero vamos a recordar lo que el comandante Hugo Chávez pensaba, opinaba acerca de esta disputa por el territorio de la Guayana Esequiba. Vamos a ver. Entonces nosotros de manera responsable estamos manejando ese tema. Repito, como todas las relaciones internacionales, la manejamos con mucha responsabilidad y en función del interés nacional venezolano, y en función de la política de integración de América Latina y el Caribe, en función de la paz, en función del desarrollo, porque hemos decidido, tanto allá como acá, bueno, manejar, como venimos manejando el tema, a la más alta dignidad, o con la más alta dignidad, con el más alto cuidado político, diplomático, para no caer en provocaciones, sectores aquí, sectores allá, y sobre todo los sectores o los factores imperialistas que pululan por aquí, pululan por aquí, tratando de causar problemas entre nosotros, donde hay hermandad, donde hay viejos reclamos, que como hermanos y vecinos, bueno, mantenemos pues, mantenemos en el nivel en que fue acordado por gobiernos anteriores. Así entonces lo decía el comandante Chávez, pero vamos a escuchar lo que el presidente Nicolás Maduro en el año 2015 y desde la Asamblea Nacional también decía acerca de esta disputa. Este gobierno que hoy está al frente de nuestra hermana República Cooperativa de Guyana es un gobierno que llegó al poder en medio de circunstancias críticas de la sociedad y de la política guyanesa y que tuvo la ExxonMobil una altísima influencia
para su postulación, su campaña y su llegada a la presidencia de Guyana. Desde el primer día, sabiendo por dónde venía las provocaciones, hice todos los esfuerzos, queridos hermanos de la Fuerza Armada. Esto lo decía el presidente Nicolás Maduro desde la Asamblea Nacional en el año 2015, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante La Haya, justamente ante la Corte Internacional de Justicia, como parte de este proceso de disputa. Lo escuchamos. Completely consistent that Venezuela, following the discovery of the fraud of the arbitral award of 1899, denounced the situation within the United Nations General Assembly in 1962. If the Venezuelan claim was absurd, would the United Kingdom have spent 4 years of negotiation from 1962 to 1966? The answer is no. If such negotiations had not revealed that something was seriously wrong with the award, the United Kingdom would never have confirmed the Venezuela contention that the award was invalid. In direct connection with arbitration fraud, it is now beginning to be revealed how the United Kingdom acted disloyally, lying during the formulation of the Geneva Agreement and signing a commitment to reaching an amicable and practical settlement, which compliance is still awaited. In reality, what the United Kingdom did was covering up his improper behavior. And evidence of that is the note of November 1963 from the British Embassy in Caracas to the Foreign Office in London. I quote, sooner or later, the Venezuelan government would have to be told that Her Majesty's government could not agree to modification of British Guiana and Venezuela frontier. The problem was how and when to convey this information. End of quote. Esto es lo que dijo la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el 2021, en noviembre, justamente en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuándo entonces se hizo una segunda ronda durante este 2022? Vamos a ver de inmediato en las gráficas, en el mapa de Venezuela, como lo vemos acá en nuestra pantalla. Venezuela posee una superficie terrestre de 912.050 kilómetros cuadrados. Lo vemos allí a full pantalla a través de su pantalla de Venezolana de Televisión. Esta es la extensión territorial total de Venezuela. Vemos ahora entonces cómo la Guayana Esequiba tiene 159.500 kilómetros cuadrados, que son equivalentes aproximadamente en superficie terrestre a los estados Aragua, en el caso de más de 7.000 kilómetros, Carabobo con más de 4.600 kilómetros, el Distrito Capital 438 kilómetros cuadrados, Falcón 24.800 kilómetros, La Guaira 1.496 kilómetros cuadrados, también Lara 19.800 kilómetros, Mérida 11.300 kilómetros, Miranda 1.950 kilómetros cuadrados, Nueva Esparta, Sucre, Táchira y Zulia. Esta es la extensión equivalente del territorio de la Guayana Esequiba. Estaríamos hablando entonces de al menos un séptimo del territorio de todo nuestro país. Pero ¿cuál es la principal razón de esta disputa colonial por la Guayana Esequiba? Lo vemos en pantalla. Los recursos de la Guayana Esequiba son nada más y nada menos que oro, diamante, mica, bauxita, magnesio, uranio, petróleo, gas natural, agua dulce, energía hidroeléctrica, bosques, sabana, biodiversidad,
pesca y turismo, uno de los territorios más ricos de todo el mundo, y esta es la razón principal por la que se disputa este territorio de la Guayana Esequiba. Sin duda, este 6 de abril es un momento importante para la historia de Venezuela, para esta disputa territorial histórica en nuestro país y en el que se marca sin duda alguna un precedente, puesto que Venezuela está dando la batalla desde todos sus frentes para recuperar y para descolonizarse desde el pensamiento y desde la realidad en su propio territorio de lo que ha sido la historia de nuestros pueblos. Vamos a hacer una pausa, pero de inmediato y al regreso vamos a estar conversando con nuestros invitados especiales del día de hoy para dar contexto a toda esta historia maravillosa de nuestro país, que hoy sin duda marca un antes y un después. Se trata del abogado Germán Escarrá, y también estará con nosotras y con nosotros Madeleine García dando contexto a todo esto. Bienvenidos, vamos a una pausa y estamos de vuelta para conversar. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Hola. Gracias por seguir con nosotros en este programa especial. Hoy jueves 6 de abril, momento histórico para Venezuela en cuanto a las disputas por el territorio de la Guayana de Esequiba. Estoy muy bien acompañada el día de hoy y vamos a tratar de contextualizar entonces de los escenarios que vienen, los que son ahora mismo y los que también serían en un futuro para Venezuela en cuanto a la disputa por la Guayana Esequiba. Estoy con Madeleine García, periodista, quien ha seguido muchísimos sucesos en cuanto a este tema, y también con el abogado constitucional Germán Escarrá. Bienvenidos a Venezolana de Televisión y a este programa especial. Debería empezar por las damas, pero yo quisiera conversar en primera instancia con el doctor Escarrá, puesto que me gustaría comenzar desde lo último que ha sucedido. Este jueves 6 de abril ocurrió en la Corte Internacional de Justicia un hecho que sin duda marca un antes y un después en lo que ha venido siendo esta disputa. ¿Cómo se le puede llamar a esto que ocurrió el día de hoy en la Corte Internacional de Justicia? Bueno, en realidad es una incidencia en el marco de un procedimiento que instauró Guyana contra Venezuela. O sea, hay una demanda unilateral. En 2018 ella es admitida. El secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, le da jurisdicción y competencia, supuestamente sobre el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela ha venido señalando de manera reiterada, o sea, de hecho es la primera vez que Venezuela está en la Corte Internacional de Justicia, pero ha venido señalando que la solución no es esa. No es la de un arreglo judicial, que la solución se da en el marco del Acuerdo de Ginebra y por virtud del artículo 4, parte segunda, que reenvía al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, había que agotar una serie de procedimientos, y de hecho así lo dice el Acuerdo de Ginebra. Usted solo llega al arreglo judicial o a la solución judicial una vez que agotó todos los procedimientos allí previstos, el de las relaciones directas, las relaciones diplomáticas, el tercero de buena fe, la conciliación, el arbitraje cooperativo. Es decir, hay una serie de instituciones que el secretario general de Naciones Unidas salta y le da competencia y jurisdicción a la Corte. La Corte lo admite así, declara en aquella oportunidad que efectivamente ella tenía competencia y jurisdicción. Hubo 4 votos salvados, hubo algunos votos aclaratorios, en esta oportunidad no fue así, y reiteró que ella tenía competencia aun cuando esté violando la doctrina, el derecho constitucional consuetudinario, que es muy importante en el derecho internacional, pero es que además está violando su propio estatuto y reglamento. De todas maneras, ya eso es un hecho cumplido, o sea, ya decidió que por encima del estatuto de la Corte Internacional de Justicia ellos tienen jurisdicción y que en realidad pueden llevar hasta el fondo. No olvidemos que esta incidencia es una incidencia, o sea, no, esto no toca el fondo. Estos son elementos que muy, desde mi punto de vista, brillantemente y con mucho acierto,
en su oportunidad presentó Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta y coordinadora de todo el grupo de defensa, el internacional y el nacional, de defensa del Esequibo. Eso se dijo con muchísima claridad, como otras excepciones. Llama la atención, no solo eso, sino es un hecho de verdad insólito, grosero, es un hecho escandaloso que se diga que la Gran Bretaña no es parte. La pregunta es, ¿quién firmó el Tratado de Washington? De 1897, el de Washington. Ajá. O sea, ¿quién lo firma? Lo firma la Gran Bretaña. ¿Quién firma, que tú te referías, el laudo de París? O sea, ¿quién lo firma? Lo firma la Gran Bretaña. ¿Quién firma el acuerdo de Ginebra? La Gran Bretaña, porque Guyana aparece 3 meses o 4, creo que son 3 meses y 1 día, después de firmarse el acuerdo de Ginebra. De tal manera que ella es parte. Eso es algo que es obvio, groseramente obvio. Sin embargo, eso lo apartaron. Yo soy de los que cree que aquí no solo hay elementos jurídicos y económicos, el petrolero, el del gas, el de el oro, el diamante, el coltán, lo que llaman ahora minerales extraños, todo eso es verdad. Pero también es verdad el tema de las inversiones, de los bloques que están ya no licitando, sino asignando a empresas muy importantes, entre ellas la ExxonMobil, la Shell, varias empresas. Entonces, hay un tema económico, pero hay un tema geopolítico. ¿Y por qué geopolítico? Porque tenemos un conflicto, nosotros no podemos separarnos de ese hecho. Nosotros tenemos en este momento, ojalá que no, estamos muy cerca de una conflagración internacional y donde el petróleo es fundamental. Ahora, hay un... hay dentro de la sentencia en el día de hoy que la vicepresidenta dice que la posición de Venezuela es que celebra porque han avanzado frente a lo que ya estaban. Ahí la Corte Internacional de Justicia deja abierta como la posibilidad de revisar el laudo arbitral de 1899 y al mismo tiempo dice, por ejemplo, un artículo del el 97, que el Tribunal de Justicia señala además que cuando el Reino Unido aceptó mediante el Acuerdo de Ginebra el esquema para la solución de la controversia entre Guyana y Venezuela, su implicación era consciente de que Gran Bretaña era consciente de que dicha solución podría implicar el examen de determinadas alegaciones de Venezuela sobre la actuación indebida del Reino Unido. Es decir, ¿esto abre qué posibilidad hacia el futuro? Oye, varias posibilidades. Qué bueno. Este tema nos lleva a lo siguiente, la sentencia interlocutoria, incidental, el pronunciamiento, dice algunos juristas, intermedio en este proceso, ha señalado dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que ya señala la eventualidad de un fraude sobrevenido en el laudo de París y que puede revisar. No olvidemos las declaraciones de Severo Malet Prevost, donde explica todo lo que ocurrió en términos fraudulentos, pero es que también es fraudulento el abuso de derechos, también es fraudulento que Venezuela no fue parte del laudo arbitral de París, también es fraudulento que el presidente de aquel arbitraje, un ruso pero muy amigo de los ingleses, profesor de la Universidad de Londres y también de la de San Petersburgo, había expresado que él quería una decisión por unanimidad para así evitar una exposición de motivos y una fundamentación. Es fraudulento, los abogados llamamos eso in locus, o sea, que no se hayan ido al sitio a ver qué es lo que se está debatiendo, qué es lo que está en situación de polémica. Porque las líneas Schomburg son también fraudulentas. Acuérdense que Schomburg llegó ahí a Upata y quería llegar muchísimo más allá. O sea, era una cuestión, además, él está... arbitrariamente hicieron los límites fronterizos. Él está contratado por la monarquía inglesa, el Instituto Real de Estudios Geográficos, etcétera. Él no está contratado por la Junta de Arbitraje, ni tampoco está contratado por Venezuela. Por lo tanto,
no es difícil colegir que hay intereses muy concretos y específicos. ¿Qué es lo interesante de lo que, y que pone de relieve Delcy Rodríguez, nuestra vicepresidenta, y hay que subrayarlo, que la Corte Internacional entonces sí dice la verdad que yo soy competente para revisar el hecho fraudulento sobrevenido en el laudo de París? Sí, eso, eso es para precedente. Nosotros es importantísimo. Uh-huh. Claro, porque cuando vemos 14 de los 15 jueces dicen no admitimos la solicitud de Venezuela de no continuar con el juicio, vamos a continuar con el juicio. Sin embargo, esto Venezuela lo celebra por lo que usted está diciendo. ¿Podemos interpretar entonces eso? Sí, siempre hay que hacer un excursus, siempre hay que hacer un paréntesis, ¿no? Por razones de orden pedagógico. Este es un programa pedagógico, como ustedes lo saben mejor que yo, además de histórico. El que tiene la competencia para tomar una decisión en esta materia es el presidente Nicolás Maduro. Eso lo señala la Constitución de manera... No esta, la del 99. En realidad todas las constituciones le daban al presidente la competencia máxima en materia de política exterior. Es él el que tendrá que decidir, bueno, ¿seguimos o no seguimos este procedimiento? O podría irse al artículo 36 y 37 de la Carta de las Naciones Unidas y hacer una solicitud al Consejo de Seguridad para que suspenda esto y se pronuncie sobre esta materia. O podría buscar otras alternativas, es decir, pedir la nulidad del Tratado de Washington, por ejemplo. Es decir, sobre la mesa se abren una serie de posibilidades. Entiendo que el presidente, como lo ha hecho siempre en esta materia y creo que en otra, pero esta es la que yo conozco directamente con él, hace una amplia consulta y quizás su rueda de prensa en los próximos días o mañana estará precisamente orientada a esa consulta para con los distintos sectores ver cuál es el camino más expedito para la defensa de Venezuela, porque hay varios, no hay uno solo. Ahora, no es solo seguir el procedimiento en el que en este momento estamos. Puntualmente, y para dejarlo claro, es un tema bastante complejo entender incluso lo que ocurrió hoy, que las posibilidades eran varias, como usted lo dice, pero entonces una vez que la Corte Internacional de Justicia se pronuncia, inmediatamente se habla de que Venezuela y Guyana van a juicio, y Guyana, la República Cooperativa de Guyana, van a juicio. Ante la misma instancia, ¿qué tiempo llevaría eso? ¿Cómo serían los lapsos? ¿Qué va a ocurrir inmediatamente? Sí, las opciones que se abren es después de esto. Ahora, ¿qué de esta incidencia? ¿Qué es lo que ocurre? Que al excluir a la Gran Bretaña, entonces la contención es solo entre Guyana y Venezuela. Si nosotros seguimos el juicio hasta el fondo, bueno, hemos tocado el fondo, o sea, hasta el fondo, entonces la controversia, la contención es solo con Guyana, ya no es con la Gran Bretaña, que debió ser parte legítimamente hablando y procesalmente hablando. Respecto de eso hay que estar claro, lo digo con toda responsabilidad. Después de 2 años de revisar mapas, documentos, declaraciones de todos los sectores nacionales, internacionales, Venezuela no debe temer en lo que tiene que ver con sus títulos, en lo que tiene que ver con sus pruebas. Venezuela tiene pruebas. Guyana lo que tiene es una situación de facto. Bueno, yo heredé algo que no era de Gran Bretaña, pero me lo obsequiaron. Ah, muy bueno. Nosotros no. Acuérdense que este territorio viene desde la Capitanía General. Sí. Este territorio está en todas las constituciones nuestras. Debo aclarar, no en la de 1811, pero sí en la 1819 y en la Ley Fundamental de Colombia del Libertador, en el artículo 5. Después en la Constitución de 1821, el Rosario de Cúcuta, estamos en la Gran Colombia. Después en 1830 hasta 1999. Solo que en 1999 los constituyentes fuimos más radicales
ya no era suficiente decir para nosotros, pues el territorio de Venezuela es el de las transformaciones de la Capitanía General de Venezuela, después de las transformaciones del 19 de abril de 1810, sino que agregamos dos líneas de los tratados no viciados de nulidad. Tratados, resoluciones y acuerdos que no estén viciados de nulidad. Dicho de otra manera, para los venezolanos nos está impedido a nosotros aceptar el laudo de París constitucionalmente. Pues la Constitución nos está señalando, si eso está viciado a nulidad, usted no puede aceptarlo de ninguna manera, porque eso no define el territorio nacional. Ese es el artículo 10 de la Constitución. Vamos a proponer una pausa, doctor Madeleine, vamos a hacer una pausa para revisar también al regreso, aparte de este contexto, qué es lo que dice la gente, los venezolanos en cuanto al tema. Es muy importante la información y entender desde todos los sectores, desde todos los rincones de Venezuela, lo que ocurre en este momento y lo que va a ocurrir también en cuanto a la disputa por el territorio de la Guayana Esequiba. Pausa y venimos. Esto está complejo porque yo lo hago así como cuando hay una materia pendiente y cambian el pensum o la universidad. Entonces hay muchas cosas que quedan por el aire que tenemos que aclarar, que hay que aclarar. Y que lo vamos a ir haciendo. Pausa y volvemos en este programa especial. Gracias por seguir con nosotros en este programa especial, 6 de abril, un día importante en este contexto, la disputa por el territorio de la Guayana Esequiba y Venezuela con una posición histórica ante la Corte Internacional de Justicia en esta oportunidad. Doctor Germán, ocurre este 6 de abril un hecho histórico sin duda. Hablamos de lo que puede venir y de lo que va a ocurrir seguramente y las posiciones que Venezuela asuma ahora mismo luego de que el presidente Nicolás Maduro se pronuncie. Madeleine, hablábamos de los hechos históricos también y de lo que Venezuela objeta en esta oportunidad. Lo hizo denunciando que era que el Reino Unido estuvo ausente durante esta demanda unilateral por parte de Guyana. Yo lo que creo es que, para que usted nos pueda explicar con muchísimo más detalle, en noviembre, ¿por qué Venezuela objeta ante la Corte Internacional de Justicia lo que está haciendo Guyana? Primero, porque es unilateral esa acción de Guyana. Correcto. Segundo, invoca el laudo arbitral de París de 1899, que 67 años después, la propia Gran Bretaña, al firmar el Acuerdo de Ginebra, admite, es prácticamente la prueba del delito, porque admite, sí, hubo fraude y por lo tanto vamos a firmar, vamos a resarcir eso que ocurrió en 1899. Y Venezuela le dice a la Corte Internacional de Justicia, ya va, aquí hay un problema. Es decir, aquí debe estar Gran Bretaña en esta sala y es el gran ausente en esta corte. No se firmó el acuerdo de Ginebra, como usted lo explicó al principio, con Guyana, sino con Gran Bretaña. Sí. Y por lo tanto es con ellos que nosotros debemos sentarnos acá cara a cara, no con Guyana, porque Guyana, como dijo hoy la vicepresidenta, no era objeto del derecho internacional. No era objeto. Entonces, hoy lo que dice la Corte es no vamos a admitir esto que dice Venezuela, sin embargo dice que podría revisar el fondo, es decir, el fraude de Inglaterra. Es decir, que en ausencia, esto es primera vez que ocurre, me dijeron también, ¿no? Sí, sí, o sea, un hecho contradictorio de la propia decisión. Claro, porque ellos dicen, bueno, vamos a revisar el fondo del asunto, podemos revisar Estoy excluyendo al Reino Unido, a la Gran Bretaña. Exacto, quiere decir que ellos podrían juzgar o analizar toda esta situación y este fraude sin la presencia de Gran Bretaña. ¿Cómo se puede entender eso? De verdad no es comprensible. Ahora, es muy favorable. Hemos avanzado en ese aspecto en relación a la Corte Internacional de Justicia, que ella ya disponga, ya exprese en una sentencia, así sea interlocutoria, en una sentencia, que ella puede revisar los hechos fraudulentos sobrevenidos en el laudo de París de 1899. La pregunta es, ¿quién los cometió? Los cometió la Gran Bretaña en alianza con el presidente de aquella forma arbitral, un ruso,
que era muy amigo y tenía alianzas, se conoce hoy, con Inglaterra, con la Gran Bretaña. Él busca además mecanismos, no solamente los hechos fraudulentos que denunció Severo Malet Prevost, el secretario de esa, de ese arbitraje, sino también él comete algunos hechos que podrían ser delictivos. Es decir, él coerciona a todos y cada uno de los miembros de los Estados Unidos. Acuérdense que nosotros no estábamos representados ahí, eran los ingleses y los norteamericanos. Y les dice, si ustedes no votan a favor de esta decisión, vamos por las bocas del Orinoco. Entonces va a ser peor para Venezuela. Entonces, con esa especie de coerción moral, él logra una unanimidad, porque en aquel momento, en el derecho internacional, se sostenía que no se requería exposición de motivos ni justificación cuando un tribunal arbitral se pronunciaba por unanimidad. Y él quiso evitar, obviamente, la justificación y la exposición de motivos. Con lo cual se viola el principio del debido proceso, se viola el principio de la igualdad de las partes, se viola el principio de la reciprocidad procesal, se viola el principio de la independencia y autonomía de la prueba. Es decir, él además se incurre en exceso de poder y extralimitación de funciones, porque en ese laudo se le da la posibilidad de navegar a ríos, libre navegación de ríos coadyuvantes o, si se quiere, adyacentes. Y esto trae como consecuencia la pregunta fundamental: ¿pero usted estaba autorizado para eso? No, pero usted lo hizo, por lo tanto vició de nulidad, pero de no anulabilidad, de nulidad absoluta el laudo. El que ahora la Corte diga, oye, ante los hechos fraudulentos yo los puedo investigar, yo estoy en capacidad de investigarlo, bueno, obviamente es un paso adelante. Debo decir algo que pudiera, ojalá me sepa expresar y no se le dé una interpretación equívoca. Yo de verdad nunca me planteé que la Corte Internacional no iba a decidir lo que decidió. ¿Por qué? Por una razón fundamental. ¿Cómo es que la Corte, después que aprueba, dice, no, por una mayoría, claro, va a decir, no, yo ahora no soy competente ni tengo jurisdicción y devuelvo esto al secretario general? Eso no iba a ocurrir. Y en el orden de la Gran Bretaña hay un movimiento geopolítico y geoeconómico que nosotros tenemos que advertir. Yo quisiera, okay, antes de irme, medio señalarlo. Sí, por favor. No sé si será posible, muy rápido. Lo primero es que este es el diamante de nosotros, ¿no? No solo todo ese territorio. Uh-huh. Esto que tengo aquí es la fachada atlántica. Por la fachada atlántica sale, perdón, sale nuestro, okay, crudo pesado comerciable. Es un tema de geopolítica petrolera y de seguridad económica para Venezuela. Esta es la fachada atlántica, este es un... Es decir, que está en riesgo la, sí, fachada atlántica. Está, claro, este es un mapa oficial del INEA, del Instituto Nacional de Estudios Acuáticos. Este es el mapa de Venezuela. Yo desearía que algún día no salgan con estas rayas, sino que salga incorporado. Si quiere le ponen la bandera de Venezuela, amarillo, azul y rojo, pero no estas rayas. El hecho es que Venezuela tiene una fachada caribeña por donde entra toda la seguridad alimentaria de Venezuela y la fuerza de intercambio comercial. Tiene una fachada andina con Colombia, una fachada amazónica que está aquí abajo, y aquí está la fachada atlántica. Esto es muy delicado para nosotros. Hay que ver lo que significa la fachada atlántica para nuestra geografía nacional y, por supuesto, para nuestra seguridad. Más allá de los recursos, entonces. Sí, por último, seguridad. En este mapa nosotros podemos, aquí está, nosotros podemos observar Venezuela y cuáles son las líneas estratégicas y comerciales hacia Europa, hacia Asia, fundamentalmente, por la fachada, entre otros países.
por la fachada atlántica. Entonces, nosotros debemos ser muy cuidadosos de este tema. Gracias a Dios, tenemos una extraordinaria Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que esto lo ha estudiado con detalle. Están actuando de manera permanente. El país no sabe que nosotros tenemos 3 o 4 almirantes que deben ser calificados héroes de la patria por la manera como han tenido que actuar para sacar de ese territorio a embarcaciones norteamericanas que dicen que están investigando y que son oceánicas y etcétera. María Antonieta y doctor Ezquerra, precisamente quería abordar ese punto y ese tema, porque si hacemos una secuencia de hechos de o en qué momento Guyana prácticamente le da una patada al Acuerdo de Ginebra. Y fue en el año 2015. En el año 2015, petróleo, cuando la ExxonMobil consigue y anuncia que consiguió un grandísimo hallazgo, luego de 22 pozos que habían sin éxito tenido algún tipo de resultado en esa exploración, pues consiguen en el año 2015 ese gran hallazgo. Pero 13 días antes, qué coincidencia y qué cosas, ¿no? Estados Unidos o Barack Obama firma el acuerdo, el decreto donde señala a Venezuela como una amenaza inusual para la seguridad de Estados Unidos. Y Estados Unidos nunca hace nada sin estar fríamente calculado. Claro. 13 días después, la ExxonMobil anuncia eso y comienza una nueva fase de la agresión contra Venezuela. En el año 2018, recordemos que fueron las elecciones, el presidente Nicolás Maduro fue reelecto, pero en ese mismo instante comienza también otra fase de la agresión, y es cuando Guyana dice y le pide a las Naciones Unidas que revise y que sea competente para poder analizar este conflicto. Y luego, si nos ponemos a ver, un año antes del año 2015 ocurrió el golpe de Estado en Ucrania, que ya la OTAN estaba moviendo sus piezas y cercó a Rusia, y al mismo tiempo, paralelamente acá en Venezuela, estaban ocurriendo las guarimbas. Es decir, lo que estaba ocurriendo allá en Euroasia estaba ocurriendo acá en Latinoamérica con Venezuela. Un año después, entonces, en el 2015, la firma del decreto Barack Obama. En el año 2018, Guyana entonces le pide a la ONU que revise y que se haga competente frente a eso. En el año 2019 pasa lo de Donald Trump, que reconoce un gobierno inexistente, pero que ellos armaron toda una trama jurídica. Y luego en el año 2020, entonces las Naciones Unidas dicen, o la Corte Internacional de Justicia dice, sí, me declaro competente. Entonces, todo ese contexto internacional que acabo de explicar, ¿se puede interpretar que forma parte de todo este tema? Claro, claro. A eso hay que agregar que hay operaciones militares del Comando Sur con Guyana. Hay declaraciones sumamente claras en este tema. Y una de las más delicadas es la de hace mes y medio. Ah, la del jefe del Comando Sur. No, del canciller de Guyana, cuando dice, nosotros vamos por 1 millón de barriles de petróleo. Entonces, imagínense lo que está diciendo. En un momento en que el conflicto entre Ucrania y Rusia no está resuelto. Deseamos que se resuelva, pero no hay lo que en estrategia se llama estabilidad en la crisis del conflicto. O sea, no se ha logrado. Entonces, el poder relativo de combate de que hablan los militares no es solamente un tema de cañones, es un tema mucho más complejo, es un tema estratégico, tiene que ver con la manera como yo voy abarcando las fronteras del país que considero antagónico, pero tiene que ver también con petróleo y gas. Y petróleo y gas hay en esa zona, además muy barato. La pregunta es, ¿cómo es que esta gente? Es la pregunta que hay que hacerle ahorita a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, muy bien, usted decidió lo que decidió. Pero ¿cómo es que ellos están vendiendo petróleo nuestro? Exacto. ¿Cómo es que ellos están vendiendo gas nuestro? Asumamos una postura extremadamente conservadora, no la que yo creo, que es más radical, sino digamos conservadora. Bueno, si es un territorio en reclamación, por lo menos la mitad le corresponde a Venezuela. Correcto. Y eso no ha ocurrido. ¿Dónde están las medidas cautelares que tendría que tomar? Ajá, usted me dice que usted tiene jurisdicción. Entonces, si usted tiene jurisdicción, usted puede tomar medidas cautelares.
en relación a Guyana con respecto a lo que está haciendo con el petróleo nuestro, con el gas nuestro. Y con los minerales, porque también dividieron todo el bloque. Con lo que ahora llaman minerales extraños, con todo esto, tiene que haber una decisión. Por eso es que yo tengo una gran confianza, pues lo conozco, trabajado con él en estas cosas. El presidente, no olvidemos que en ese momento que tú señalaste, se fue a la Asamblea Nacional en 2015 y dicta los primeros decretos de protección de la fachada atlántica. Ahí tengo yo el último de los decretos de protección de la fachada atlántica y de organización militar, de desarrollo económico, de zonas estratégicas especiales, etcétera. Y como a mí me gusta decir, la doctrina de las áreas estratégicas de paz, que aquí es muy aplicable. Entonces, en conclusión, el tema es no solo jurídico, es interesante lo jurídico. Y quién está hablando, pero el tema es de seguridad y defensa, el tema es geoestratégico, el tema es geoeconómico, muy importante, donde tenemos que tomar medidas y en el menor tiempo posible, y sé que se van a tomar. ¿Y qué vendría entonces? Yo lo que le pido al pueblo de Venezuela, ya en esta fase final, con cariño, con afecto, pero se lo pido con mucha seriedad. Esto es un tema de unidad nacional, esto no es un tema de una individualidad, esto no es un tema de banderías grupales, de partidos, de oposición, esto no es un tema de gobierno, esto no, esto es un tema nacional, es un tema de unidad nacional. No podemos perder ni un milímetro de nuestro territorio. Y eso va a depender ya no de la cadena titulativa que tenemos, que la tenemos, sino que va a depender también del comportamiento nuestro. Cuando se firmó el laudo de París de 1899, un caballero allá en San Cristóbal, otros dicen que en Cúcuta, reunió a 60 neogranadinos y dijo, vámonos a Caracas que voy a tomar el poder. Estaba dividido totalmente la sociedad venezolana. Y el general Castro llegó y tomó el poder y Andrade salió por allí con una situación, dejando al país en una situación prácticamente de anarquía. Eso no se puede volver a repetir. Nosotros tenemos que estar muy unidos, todos los venezolanos, y sobre todo militares y civiles, en una sola concepción, en una sola idea. Y la idea es que mientras no resolvamos esto, la magna obra, la gran obra de Simón Bolívar no habrá concluido. Imagínense ustedes la responsabilidad que tenemos. Total. ¿Y qué escenario viene ahora después de todo esto? Bueno, esperemos a que el presidente exponga. Él está en proceso de consulta, como siempre lo hace. Seguramente habrá. A mí se me olvidó decir, entre las distintas cosas está el referéndum. O sea, en algún momento de este proceso pudiera verse obligado, yo no estoy diciendo ahorita, a ir a una consulta popular que está prevista en la Constitución, que es el referéndum, porque este es un tema, repito, nacional. No es de sectores, no es de grupos, no es de colores. Es de las venezolanas y los venezolanos. Bueno, agradecemos inmensamente, doctor, por estar con nosotros acá. Todo en Venezolana de Televisión. Y yo agradecido de estar con ustedes dos, un honor para mí. Por favor, el honor es mío en lo particular. Gracias. Gracias de verdad, doctor Germán Escarrá. Vamos nosotros de inmediato a hacer contacto. Madeleine, tú te quedas con nosotros. Nosotros amablemente le damos las gracias al doctor Germán Escarrá. Pero de inmediato establecemos contacto con nuestro compañero Julio Riobó, quien está en Países Bajos. Y ahora mismo conversa con Samuel Moncada, quien es el representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Julio, te escuchamos. Adelante. Todos los venezolanos conocemos que tenemos una reclamación histórica de nuestro territorio Esequibo que data de más de 120 años. Existen dos tratados, uno nulo e írrito, que es el laudo arbitral de 1899, y también el acuerdo de Ginebra, que no es nulo ni írrito, que está pegado de manera estricta a la República Bolivariana de Venezuela de 1966. Para hablar de esto nos acompaña el embajador y representante permanente
permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Embajador, ¿cómo está? Antes de preguntar o consultar con usted qué ha sucedido el día de hoy en la Corte Internacional de Justicia, me gustaría que nos explicara en qué consiste las excepciones preliminares que presentó Venezuela sobre el laudo arbitral de 1899. Muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con las venezolanas, los venezolanos, con el mundo en general, porque esto no es nada más para Venezuela, sobre un tema tan importante como es el de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de hoy, puesto que no sé qué hora es acá en Venezuela, pero aquí es tarde en la noche ya aquí en La Haya. Estamos en La Haya, estuvimos presentes en la decisión. Y lo que hemos visto en redes, hay mucha confusión, dice que Venezuela salió batida contra el suelo, que es una derrota, y eso es lo que queremos corregir. Además de embajador, del cual estoy orgulloso, voy a hablar acá más como agente del Estado en el caso ante la Corte Internacional de Justicia, que es mi papel hoy acá. Un momento. O sea, mi papel no es como embajador, sino como agente del Estado en el caso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó hoy? Nosotros... ya lo dijiste claramente, muy bien dicho, hay un conflicto que arrancó en 1840 cuando hay como cuatro nombres para el mismo país. Inglaterra, le decimos nosotros en el colonial, ¿verdad? El Reino Unido de la Gran Bretaña, que es el nombre oficial, el Reino Unido. Entonces vamos a decirle el Reino Unido. O los británicos también se puede decir que es lo mismo para todos, ¿no? Pero bueno, cuando el Reino Unido de 1840... comenzó a despojar, a apropiarse por la vía de la fuerza del territorio venezolano con el cual Venezuela nació como país independiente en 1811, cuando se declara la Gran Colombia en 1821, cuando se separa de Colombia en 1830. Es el mismo territorio que tenía Venezuela, que era el de España antes, la Capitanía General. El Reino Unido agarró en 1840 y empezó a decir, ese territorio es mío, con una línea que mandó un alemán y pasó por ahí. Esa línea se llama la línea Schomburg. Durante los 60 años siguientes o 59 años siguientes del siglo XIX, los británicos siguieron, es decir, el Reino Unido siguió avanzando hacia el oeste, es decir, hacia adentro de Venezuela, y a decir que ese territorio era de ellos. Y Venezuela por 60 años estuvo peleando, no lo es, vamos a discutir, no te aceptamos esto. Pero por la vía de la fuerza, el Reino Unido siguió amenazando, diciendo, es mío, y si no, ¿qué? Y si no te invado, allá lloro, me voy a meter. En 1899 se llegó, mejor dicho, en 1897, para que se entienda cómo se llega al 99, por presión de Estados Unidos, el Reino Unido y Venezuela acuerdan llevar eso a un arbitraje, es decir, a que se nombre un tribunal con unos árbitros y decida de quién es ese territorio. Eso se hizo en un tratado, que es el Tratado de Washington de 1897, donde los dos países, realmente no fueron los dos países, los tres países, Estados Unidos actúa en nombre de Venezuela. Donde Guyana tampoco estaba. No, Guyana tampoco estaba, y Estados Unidos... actúa en nombre de Venezuela y negocia ese tratado con el Reino Unido para ir a un tribunal arbitral, para ver cómo decidimos esto, y después ponen las reglas del tribunal. En 1899, entonces, ese tribunal se reúne en París, un tribunal de árbitros, que no es un tribunal normal, sino solamente para esta ocasión, con unas reglas que se crearon en 1897 para ver de quién era esto, y toma una decisión, una sentencia, ese tribunal que... En el lenguaje jurídico se llama laudo. Un laudo es la sentencia o la decisión del tribunal, ¿verdad? Y ese laudo, Venezuela no sabía, tenía algunos datos en aquel momento, se hizo como una estafa, como un fraude, como un arreglo político a espaldas de Venezuela. O sea, el laudo le quitó a Venezuela casi todo ese territorio, llegó hasta las bocas del Orinoco, eso es lo que se llama la Guayana Esequiba, ese territorio, existe la Guayana venezolana, ¿verdad? Y las Guayanas, que son las Guayanas desde la francesa, la holandesa y la inglesa, la inglesa ahora es Guyana, la que era holandesa ahora se llama Surinam, y todavía existe la colonia en la Guayana francesa, todas esas tres áreas de las Guayanas, y existe la Guayana venezolana. Pero la Guayana Esequiba es el territorio que estamos hablando, 159 mil kilómetros,
un séptimo de Venezuela. Es muy importante decirlo para todos. No son dos tercios de Guyana, es un séptimo de Venezuela. ¿Qué es lo que está reclamando nuestro país? Claro, que estamos tratando de recuperar porque nos los quitaron en 1899. Ese es otro punto. La lucha es por la recuperación de un territorio que los británicos del Reino Unido se robaron, despojaron a Venezuela en 1899 y estamos tratando de recuperarlo, ¿verdad? ¿Cómo? En 1962, Venezuela dice, mira, los documentos históricos que encontramos dicen que ustedes hicieron trampa, que la decisión del tribunal de 1899 no fue por derecho ni por el análisis de las pruebas, sino fue un arreglo político entre las potencias, entre Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña, es decir, el Reino Unido. Y nosotros no reconocemos ese tratado, esa decisión, ese laudo arbitral, así se le llama, la decisión del tribunal arbitral, ese laudo arbitral de París de 1899, creemos que es nulo e irrito, es decir, no tiene validez legal. Eso se dijo en las Naciones Unidas en los años 60. Y esa discusión arrancó y se le presentaron pruebas al Reino Unido, porque nosotros consideramos que este tratado no tenía más efecto, era nulo e irrito, y se llegó a un acuerdo, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966. En ese acuerdo se reconoce la controversia territorial. Existe una controversia, es decir, una diferencia. ¿Y esta es la objeción que hace Venezuela? No, la objeción que hace Venezuela es la siguiente. Guyana viene y dice, yo no quiero discutir más con ese acuerdo de Ginebra. Yo lo que quiero es que vayamos a un tribunal y que decida eso de una vez. Y la Corte, en el año 2020, dice, yo me voy a meter y voy a decidir sobre ese asunto. ¿Cuál es el asunto? Si el laudo de 1899, es decir, la decisión del tribunal arbitral de 1899 en París, ¿es válido o no? Si es válido, la línea que está ahí es la que está. Si no es válido, como decimos nosotros, hay que redefinir todo esto otra vez. Es decir, el Esequibo, la Guayana Esequiba es nuestra. Y la Corte dice, también voy a decidir sobre eso más adelante. Pero primero, la validez del laudo. O sea, ¿qué dice Venezuela cuando en el año 2020... El tribunal, la Corte Internacional de Justicia, que es la corte más importante del planeta, porque es una corte entre estados, no es una corte de una persona contra otra, de una persona contra un estado, sino de un estado contra otros estados o varios estados. Es la corte para los estados, una corte creada en la Carta de las Naciones Unidas. Dice, yo voy a decidir. Y Venezuela dice, un momento, ¿cuándo lo dice? En junio del año pasado. Dice, un momento, voy a hacer una objeción preliminar. La objeción es que antes de que decida, yo creo que tú no puedes decidir porque falta un tercero. Que sería el Reino Unido. Claro, porque cómo es que Guyana viene y me está demandando sobre la validez del laudo, pero quien cometió el crimen, la estafa, el fraude, el engaño, no está aquí. Quien inició todo esto, me he pasado ya 3 minutos hablando del Reino Unido, y resulta que en el juicio no estaba el Reino Unido por ningún lado. Entonces, no se puede continuar. O sea, la objeción preliminar es para el juicio, porque sin el tercero indispensable, y eso se hace usando una doctrina de la Corte Internacional de Justicia, que es nada más de esa corte, que se llama la doctrina del oro monetario, que para no ser muy técnico aquí, lo único que dice es que hay una tercera parte. Si dos estados están litigando o peleando sobre algo, y hay un tercer estado que es indispensable en esa decisión, no se puede avanzar en el juicio. Nosotros decimos, no puede avanzar, porque el Reino Unido hace falta acá. ¿Qué decidió la Corte hoy? No decidió sobre el laudo, no, decidió sobre nuestra objeción. Y lo que dice la Corte es, en primer lugar, mucha gente en Venezuela y afuera habían dicho, no, Venezuela está inventando cosas sin motivo, no tiene fundamento. Pero la Corte está reconociendo. No, la Corte dijo, por unanimidad, es decir, 15, los 15 completos dicen, sí, Venezuela, la objeción que tú estás presentando tiene sentido, o sea, no es una locura, no es una cosa temeraria que se traía de los cabellos, que nada más para que nosotros aquí ya perdamos el tiempo para dilatar el proceso. No, la vamos a considerar con seriedad porque la puedes hacer. Eso en primer lugar es, tienes derecho a hacerla, no es loco. En todo el mundo que ha dicho que nosotros y que nuestro equipo legal lo que hizo fue una locura, que no sabíamos lo que hacíamos porque somos unos incapaces, unos ignorantes y estamos vendiendo ese equipo, porque hay mucha gente que dice eso. ¿Cómo usted califica entonces la estrategia de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia? Nosotros pensamos que es una estrategia acertada, que va avanzando paso a paso firmemente en la dirección correcta de la defensa de nuestros intereses territoriales y que muchos críticos de afuera y adentro lo hacen por razones externas al caso. Lo hacen porque quieren hacer daño en otros aspectos de nuestra nación.
Y creen que esto, que es un problema que es de todos los venezolanos, que no es un problema de Maduro, que no es un problema de Delcy, que es un problema de todos nosotros, ¿entiendes? Todos los venezolanos enteros, del Estado, de la nación, del pueblo venezolano. Eso es más allá. Un problema que tiene 200 años, como les estoy contando, que no fue Chávez ni Betancourt, ni que viene desde el siglo XIX, porque yo me he encontrado en muchos lugares, la gente dice, no, que este es el problema de tal presidente o tal presidente. Estamos hablando de 1899. O sea, la política con la que nosotros peleamos todos los días es muy pequeña para este problema. O sea, no alcanza. Veamos más grande, abramos la mente, entendamos nuestra historia y veamos que estamos hablando sobre si nos estafaron o no en 1899 y no le podemos echar la culpa de eso a Chávez o a Caldera o a no sé quién, ¿entiendes? Lo que quiere decir que los recursos con que la política nuestra nos peleamos y nos odiamos todos los días son pequeños en relación a este problema, este es el problema más grande que tiene Venezuela. Entonces la Corte Internacional de Justicia además condenó la conducta fraudulenta del Reino Unido. ¿Y podría estar revisando el laudo arbitral? No, miren lo que dice la Corte, porque ese es el tema. Cuando la prensa hoy dice 15-1, Venezuela perdió, se rechazó las objeciones, en el piso Venezuela, recójanla. Así no fue, porque cuando se leen los argumentos de la Corte, su razonamiento jurídico, ¿qué dice la Corte? No te voy a dar la objeción, pero ¿por qué no te la voy a dar? Porque lo que está diciendo es correcto, dice él. O sea, si es verdad, si tú dices que hay un tercero indispensable, es indispensable y la vamos a analizar la conducta. ¿La conducta de quién? Del Reino Unido. Tú dices, Venezuela dice que el laudo de 1899, esa decisión de ese tribunal arbitral de 1899, es nula. No tiene validez, es nula. Y yo voy a examinar eso. Y sí, tienes razón, el Reino Unido es indispensable y vamos a analizar su conducta con respecto a este tema. Pero, precisamente, porque no hace falta objetar el juicio porque ya el Reino Unido es parte del juicio, es una cosa única lo que voy a decir ahora, que es muy rara esta condesta de sentencia de hoy, porque cuando en 1966 el Reino Unido firmó el Acuerdo de Ginebra, ellos dieron su consentimiento para que su conducta fuera examinada. Es decir, son parte del juicio. Admitían el laudo arbitral. Hay una controversia y son parte, como nosotros decimos que son indispensables, la Corte dice sí, son indispensables. O sea, no hace falta pararlo porque tú tienes razón, no sé si me explico. Sí, vamos a examinarlo, tienes razón, tus argumentos son buenos y los vamos a examinar. Es decir, compare con lo que decía Guyana. Guyana decía, para este mismo caso, que el Reino Unido no tiene nada que ver con esto. Porque hay una doctrina que se llama la doctrina de la sucesión de los estados, ellos eran una metrópoli colonial. Nosotros somos un país dependiente, heredero de esa metrópoli colonial, y entonces ya el Reino Unido no está, estamos nosotros, habla con nosotros, ¿verdad? El Reino Unido no tiene nada que ver. La Corte hoy ni siquiera se refiere a la doctrina de la sucesión de Estados. No lo nombró. No usa los argumentos de Guyana, dice, tienes razón Venezuela, vamos a examinar lo que tú estás diciendo en el fondo, vamos a, cuando veamos la validez, que la vamos a ver, vamos a examinar lo que tú dices porque es indispensable, y el Reino Unido es parte del caso. Aunque esté ausente, eso es lo interesante. El Reino Unido, dice la Corte, es parte del caso, como dice Venezuela, aunque esté ausente. ¿Va a continuar el juicio sin la participación del Reino Unido entonces? Sin la participación del Estado del Reino Unido, pero con la participación del Reino Unido en su conducta que se va a examinar. Entonces tráeme las pruebas porque vamos a revisar todo. O sea, vean que no está perdiendo Venezuela. Lo que dijo Venezuela es lo que está diciendo. Y está siendo escuchado. No nada más escuchada, sino que aceptó el razonamiento. Va a estar, vamos a examinar la validez o no del laudo. Lo que no vamos a hacer, que ahí tampoco te voy a decir que ganamos 100% y esto es una paliza. Y, no. Lo que no hizo la Corte fue, vamos a olvidarnos de este juicio. Dice, tú dices que el juicio no puede ir porque falta una tercera persona. Yo le estoy diciendo que sí, que esa persona va a estar, como tú dices que tiene que estar, y el juicio continúa. Entonces, la Corte hizo el compromiso de aceptar las razones de Venezuela y continuar con el juicio, porque eso es lo que había dicho la Corte en el 2020. La Corte dijo, yo voy a decidir, y la jurisdicción continúa y el juicio continúa, todo eso va a continuar, pero ahora las razones que alegó Venezuela no son malas y las vamos a incorporar, porque ya se hizo así en 1966, cuando el Reino Unido firmó el Acuerdo de Ginebra.
Habría unos artículos, que es el artículo 97, 102, 107, que hace referencia a que Venezuela podría juzgar al Reino Unido con el tema del laudo arbitral, ¿o no? No, no, no es así. Primero, que está bien que digas eso porque uno se corrige y todos estamos aprendiendo. Yo soy el agente del Estado no porque soy el mejor abogado de Venezuela, sino porque soy el historiador que me encargo de esto. Entonces yo también estoy aprendiendo muchísimo de todo el lenguaje legal. Para eso hay un equipo grande de expertos, ¿verdad?, que saben toda la parte legal. Son los párrafos de la sentencia. Ah, es 97 al 102, que a todos los interesados en la parte ya más técnica de la sentencia, que por cierto está aquí. Aquí tengo la sentencia en la mano, y nunca en mi vida había tenido una sentencia de la Corte Internacional de Justicia en mi mano. Miren el sello, ¿verdad? Con un sello lacrado. Esto nunca lo había tenido en mi vida en mi mano. ¿Sabes por qué? Porque Venezuela nunca en la vida había estado en un procedimiento, en un proceso de la Corte Internacional de Justicia. Es primera vez en historia que participamos en un procedimiento dentro de la Corte Internacional de Justicia, es decir, en un caso, en un juicio donde Venezuela está involucrada. Y además dicen por allí los catedráticos que están los mejores defendiendo a nuestro país. Bueno, mire, yo creo que son, yo no voy a decir los mejores porque no quiero ser arrogante, pero sí voy a decir que son muy buenos. O sea, no, nunca voy a decir que son malos, son excelentes. O sea, están entre los mejores y son muy buenos, y yo estoy muy orgulloso porque creo que la defensa ha sido ordenada, ha sido pensada, ha sido brillante desde el punto de vista intelectual. La Corte la toma en serio. La Corte, al punto que dice, momento, esto no es una acción dilatoria, esto es una acción que tomamos en serio, la examinamos, los razonamientos son buenos, no vamos a parar el juicio y por eso no te damos la objeción como tú la pides completa, pero sí, todos tus razonamientos los incorporamos porque decimos, sí, el Reino Unido y su conducta tiene que ser analizada. Y va a ser analizada en la revisión de la nulidad del laudo de 1899. ¿Sale entonces fortalecida Venezuela ante la Corte Nacional de Justicia? Lo que quiero que vean, como esto es un proceso de años y va a llevar más tiempo hacia adelante. ¿Cuánto es ese tiempo? Es que nosotros, por ejemplo, es un punto importante para informarlo. Guyana también había pedido en este procedimiento el año pasado, bueno, mira, que en 9 meses... Venezuela presente su memoria para que este juicio salga rápido, porque Venezuela lo que está interesada en retrasar esto. Y la Corte examinó los razonamientos venezolanos y dijeron, no, son serios, son sensatos. Otra vez, no paraliza el juicio continúa, pero tomó en consideración la presencia del Reino Unido, que va a ser examinada, como dice Venezuela, que tiene que ser, y te voy a dar un año. Es decir, si yo pensara que Venezuela está haciendo esto por retardarme, no le doy más tiempo, ¿verdad? O sea, ahora tenemos hasta el 6 de abril del año que viene, del 2024, para presentar nuestro caso. Eso lo dice la Corte. Digo, eso quiere decir que tomó en serio los argumentos nuestros. No los desechó como una trampa, un pequeño truco que está haciendo, una maniobra, ¿verdad? Una manipulación de Venezuela para echarle tierra en los ojos a los jueces. O sea, otra vez, ¿dónde está Venezuela hoy? Mire, con respecto a un año está mejor, porque estamos en la Corte, posicionado el caso. ¿Está mejor que el día de ayer antes de conocer la sentencia? Sí, nosotros hablamos ayer, ¿verdad? Sí, sí. Y yo te dije que yo era muy pesimista y te estoy diciendo, esto es mejor que lo que yo pensaba ayer. Yo voy a ser sincero, yo no tenía esta expectativa de que nuestros razonamientos fueran incorporados en la manera. Eso es muy importante, los que son especialistas en esto, pues esto no tiene que leerlo a todo el mundo, ojalá lo leyera todo el mundo, pero como uno dice, bueno, que todo el mundo leyera el Quijote, bueno, no lo todo el mundo, eso es mentira. Pero, sí, claro. ¿A quién le interese? ¿A quién le interese que en verdad sean los venezolanos especialistas en este tema de derecho? Léanse la sentencia línea por línea. Porque la Corte hace una narrativa que es distinta a la de Guyana, también es distinta a la nuestra, pero ellos están diciéndole a Venezuela, mira, aquí hay un camino que tú puedes irte, y te lo estamos señalando de cómo tú puedes montar tu defensa de tus derechos. Eso no lo teníamos antier. Esa narrativa de la Corte, cómo ellos ven los hechos, yo no la conocía, no existía. O sea, hoy tenemos, como esto es un proceso que no se acaba, y vamos hacia adelante, tenemos nuevas maneras de defender nuestros intereses, nuestros derechos históricos sobre ese territorio ante la Corte Internacional de Justicia, pero sobre todo ante el mundo, demostrar los papeles, los documentos, los razonamientos, toda, no nuestra verdad, la verdad, porque eso es ajena a nosotros, porque son los hechos de cómo nos hicieron trampa, probados ante el mundo, para que la causa de Venezuela por la Guayana Esequiba, por la recuperación, eso es muy importante. Vamos hacia la recuperación de algo que le quitaron a Venezuela en 1899.
¿Entiendes? No es que yo lo tengo en la mano y me lo están quitando. Y la única manera de dirimir esta controversia sigue siendo el Acuerdo de Ginebra de 1966. La Corte hoy rescata el Acuerdo de Ginebra y dice, ¿sabes por qué yo considero que tú dices que Inglaterra o que el Reino Unido, no dice Inglaterra en el lenguaje colonial, ¿verdad? Pero que el Reino Unido tiene que estar ahí? Te voy a dar la razón, porque el Reino Unido firmó el Acuerdo de Ginebra. O sea, fíjate la importancia que le dan al Acuerdo de Ginebra hoy. Dice, tú tienes razón, porque el Reino Unido en 1966 firmó el Acuerdo de Ginebra y se comprometió a encontrarle una solución a esta controversia. Y es responsable de lo que ocurrió, ¿cuándo? En 1899, porque Guyana no existía como país hasta 1966. Cuando arranca este problema en 1840, no existía Guyana. Cuando nos hicieron todos los abusos que se cometieron en el siglo XIX, no existía Guyana. Cuando cometen el fraude en el Tribunal Arbitral de París de 1899, no existía Guyana. Hasta 1966, incluso en el Acuerdo de Ginebra, Guyana está a punto de existir. El acuerdo se firma el 3 de febrero de 1966 y Guyana consigue su independencia el mayo de ese mismo año, o sea, 3 o 4 meses después. Lo que quiero decir con esto es que nuestro problema era con el Reino Unido. El centro lo vamos a poner a eso. No somos un país quitándole a un país pequeño 2/3 como lo pinta Guyana. No, somos un país enfrentado a una potencia colonial y a un grupo de poderes imperiales para recuperar un séptimo de nuestro territorio que nos quitaron. Esa es la lucha. Fíjense, antes de despedir ya esta entrevista, quiero hacerle una pregunta técnica porque la gente, bueno, dice muchas cosas de los términos. Usted hace mención a la sentencia el día de hoy de la Corte Internacional de Justicia, reconoce. ¿Qué diferencia hay entre reconocer el trabajo que está haciendo la Corte Internacional de Justicia, lo que se ha dicho el día de hoy, y no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia? Es muy importante, y es una discusión, y es una discusión importante para el futuro inmediato, porque tenemos que tomar decisiones como nación con respecto a este caso, ¿no? Bien. Claro, lo dijo la vicepresidenta. Pues, claro, lo dijo la vicepresidenta. La vicepresidenta va a hacer una consulta pública. Exacto, va a hacer una consulta sobre este tema. Vamos a hacer un recuento de esto. Reconocer a una corte no es distinto, es distinto. Yo reconozco que existe una corte y que tiene muchos poderes. Aceptar jurisdicción es que tiene poder, autoridad, soberanía, por decirlo así, sobre mí. O sea, yo acepto su decisión y la obedezco, las cumplo. Como la Corte Internacional de Justicia, no existe, primer punto, no existe un gobierno mundial. O sea, lo que existen son estados que se autogobiernan. Entonces, dentro de un estado existe en Venezuela y en todos los países, o la mayoría de los países del mundo, una Corte Suprema, un alto tribunal, la corte más alta del país, de la nación, ¿verdad? En Venezuela se llama Corte Tribunal Supremo, ¿no? TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, es el tribunal más alto de Venezuela. ¿Y por qué tiene poder sobre todos los venezolanos? Porque existe un gobierno nacional con una constitución que establece esos poderes. Es decir, el que está en Venezuela está sometido a la autoridad de ese tribunal. Bueno, eso no existe en el mundo. Entonces, la Corte Internacional de Justicia, que es una corte arriba de los estados, solamente puede juzgar a los estados cuando los estados aceptan ese poder. ¿Y cómo lo aceptan? Con una claramente expresión de sometimiento a la jurisdicción. Es decir, yo acepto que tú, aunque yo soy un Estado y sobre mí no hay nadie, acepto que en este caso, para este punto en particular, en nuestro caso sería el SQ, tú tienes poder para decidir entre mi Estado y el otro Estado. Como son dos Estados soberanos, tienen que decirle a la Corte, los dos te aceptamos. Cuando los Estados, la Corte Internacional de Justicia es la Corte más importante del planeta, y todos los Estados miembros de las Naciones Unidas son automáticamente miembros de la Corte Internacional de Justicia, pero no automáticamente reconocen su poder. Tienen que decirle para cada caso, yo acepto tu poder, tu voluntad, tu autoridad, la acepto como un poder sobre mí, acepto tu jurisdicción, tu competencia, también se le dice, ¿verdad? Ok, incluso existe la posibilidad de que yo acepte para un caso la Corte Internacional de Justicia que juzgue, y le doy el poder para que juzgue sobre mí, pero en otro no. O sea, eso no se da para siempre. Y ahí está la diferencia. Es caso por caso, ¿no? Y es para reconocer y aceptar la jurisdicción. Pero más todavía, Venezuela nunca había estado en la Corte Internacional de Justicia, ese nunca había aceptado su jurisdicción. Pero más todavía te digo, durante el nosotros en los años 60,
la doctrina venezolana, la posición venezolana con respecto a la Guyana Esequiba era vamos a la Corte Internacional de Justicia, porque lo ganamos fácil, claro, vamos. Pero se necesita estar de acuerdo a todas las partes para un juicio. Claro, pero claro, todos los estados tienen que... Por lo eso, hablamos anoche. Claro, incluso te digo, el Reino Unido no ha dicho yo voy, es más, el Reino Unido no quiere ir. Lo que le dijo hoy la Corte es, vamos a examinar tu conducta, porque aunque tú no me lo digas hoy, tú lo dijiste en el Acuerdo de Ginebra, cuando aceptaste que la Corte podría ser uno de los medios, según el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Eso es un cuento que podemos echar, pero el punto es este. En los años 60, Venezuela quería ir a la Corte. ¿Por qué no fuimos a la Corte? Porque Guyana y Reino Unido no quisieron ir a la Corte. Pero en esta oportunidad sí quiso Venezuela ir. Vamos un momento, es que este es un cuento complicado. Yo quisiera resolvértelo en dos platos, pero es que, ¿entiendes? Si no lo digo completo, entonces nos equivocamos. En el año 70, esto se paralizó porque el presidente Caldera firmó con el gobierno de Guyana lo que se llama el protocolo de Puerto España, pues se firmaron en la capital de Trinidad, que se llama Puerto España, donde congelaban el asunto por 12 años. No se habló de esto, eso se olvidó por 12 años, congelado. En el año 82, el gobierno de Luis Herrera, el presidente Luis Herrera Campins, dice, no, yo no quiero continuar con esto, yo quiero reactivar el caso. Y en esa época, el gobierno de esa época, dijo, mira, contrató unos expertos y dijo, vamos o no vamos a la corte. Y esos expertos dijeron, ¿sabes qué? Esa corte no va a hacer daño, esa corte no nos va a convenir, no creo que debamos ir. Entonces Venezuela cambió su posición y dijo, nosotros queremos ahora la negociación directa, ¿verdad? Para resolver esto con Guyana. ¿Qué es lo que dice el Acuerdo de Ginebra también? El Acuerdo de Ginebra establece varios métodos, los métodos son los del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, son 9, y fue la facilitación, la comisión mixta, la mediación, hay 9 métodos, uno es la Corte. Dijimos que no, que queríamos negociar eso con Guyana. Guyana dijo en el año 2018... Señor Secretario General de las Naciones Unidas, yo no quiero más esto, yo quiero ir a la Corte. Y el Secretario General de aquel momento, Ban Ki-moon, dijo, le voy a dar un año. Eso todo está en la sentencia de hoy, les voy a dar un año. Si ustedes no se ponen de acuerdo, los envío a la Corte. Se fue Ban Ki-moon, vino otro nuevo Secretario General, Antonio Guterres, el actual, y dijo, mira, después de un año no se llegó a ningún acuerdo, vayan a la Corte. Nosotros decimos, nosotros no queremos ir a esa Corte. Pero el tribunal se reunió, la Corte se reunió en el 2020, otra vez independientemente de lo que yo diga, de lo que digamos los venezolanos, la Corte dijo en el año 2020, yo tengo jurisdicción y sí voy a decidir. ¿Por qué? Porque me da la gana, no. Ellos dicen, según la Corte, yo no puedo estar de acuerdo, pero esto fue lo que ellos dijeron, ellos dicen, eso es cosa juzgada, ya yo decidí. Según la Corte, le aplica el mismo razonamiento que hay al Reino Unido hoy, cuando usted firmó el Acuerdo de Ginebra, usted aceptó ir a la Corte porque el Secretario General podía escoger eso por usted. Usted le delegó al Secretario General de esa facultad. Nosotros no reconocemos eso, pero la Corte ya lo dijo. Entonces el problema está en que la Corte dijo, yo voy a juzgar y voy a continuar juzgando. Si nosotros tenemos la decisión hoy, ¿continuamos con este proceso o no? Decimos, no queremos continuar esto. En Venezuela hay distintas posiciones. Tenemos que discutirle y llegar a un acuerdo. Hoy mucha gente dice, no, no te salgas porque tenemos la posibilidad de defender nuestro derecho mejor que si nos quedamos por fuera. Porque igual la Corte va a decidir, quieras tú o no. Ya se lo dijo. Entonces, ese tipo de cosas es bueno que lo sepamos, porque mucha gente viene a decir cosas primero sin información, pero sobre todo, eso no me importa. Mira, todos somos ignorantes. Yo soy ignorante, yo estoy aprendiendo en esto. La ignorancia no es un problema. Yo decía que tenía ya años estudiando el tema. Mi problema es la mala intención, ¿entiendes? Cuando viene malintencionada, claro, no, y que vienen a meterlo. Yo soy pesimista tratando de ser realista, pero me corrigió la Corte. Pero lo que te quiero decir con esto, la mala intención, viene gente tratando de revolver las emociones, poner a unos contra de otros, dividir a Venezuela. Y yo no sé si tenemos tiempo o no, pero mi lección fundamental, hermano, para ti, para todos los venezolanos y venezolanos, que he aprendido después de meterme años en esto. Hablo poco porque en verdad, hablo mucho de muchas cosas, pero de esto hablo poco, pues es un tema muy delicado. Y la lección que yo he aprendido, que no creo que es lo mejor que le puedo pasar a todas las próximas generaciones, todos los venezolanos de toda la vida, es Venezuela perdió un séptimo de su territorio, la Guayana Esequiba, en 1899, porque estaba en guerra civil. Porque los venezolanos se estaban matando unos con otros, porque era el momento de mayor división de Venezuela, de mayor debilidad, y vinieron las aves de rapiña, las potencias imperiales, y nos quitaron el territorio porque éramos débiles y nos estábamos matando entre nosotros.
hoy creen que estamos en la misma situación, que Venezuela está débil, está bajo medidas coercitivas, todo el mundo contra Venezuela, aprovecha y quítaselo. Entonces, es la unidad nacional la que nos va a salvar. Cuando venga cualquier malintencionado, realmente agente del mal, a provocar divisiones entre los venezolanos por este tema, es porque lo que quieren, ¿verdad? En este tema, yo sé que haya de Cocopellano, lo que sea, pero en este tema no. En este tema lo que hay es venezolano. Es la delegación de gracias, Venezuela. Vamos a decir, yo le doy reconocimiento al embajador Pineda, que estuvo con nosotros hoy aquí, gran abogado, que también estuvo con nosotros hoy presente. O sea, que son representantes de la oposición y no estaban aquí por la oposición, estaban aquí por Venezuela. Por el territorio. Y por Venezuela. ¿Entiendes? En este tema, es como cuando yo, ni siquiera, es que me parece que hasta que lo analizo, si hablo de la vinotinto, no, esto es más importante que la vinotinto, hermano. O sea, yo no sé, yo le iba a decir, para tratar de ser simpático, no, cuando juega la vinotinto, todo, no, mira, esto es más importante, en serio, se lo digo en serio, esto es mucho más importante que la vinotinto. Aquí esto es sagrado, porque esto es los territorios, un séptimo del territorio nacional, que se lo despojaron a Venezuela abusando de la debilidad de Venezuela en aquel momento, y hoy hay potencias petroleras, corporaciones multinacionales y potencias imperiales y personas dentro de Venezuela que quieren jugar al equipo contrario a Venezuela, peor, quieren jugar contra la nación venezolana. Fíjese, en 30 segundos, sé que es difícil para usted que se extiende en la respuesta, pero en 30 segundos me diga el papel de las transnacionales. Lo mencionaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez el día de hoy. Guyana ha entregado el territorio a todas las transnacionales para robarse los recursos que le pertenecen a nuestro país. Mire, lo puedo dar en 2 horas, pero como me está diciendo en 30 segundos. Claro, el punto es así. Nosotros estamos mal que bien trabajando este tema con la República Cooperativa de Guyana. No era la luna de miel, ¿verdad? Pero estábamos manejando un tema de manera... Con respeto, con unos marcos. Vamos a seguir trabajando. En el 2015, Exxon entró en Guyana a explorar. Y Exxon tenía una cuenta contra Venezuela porque le está reclamando a Venezuela por unas nacionalizaciones que hizo Venezuela, y Exxon quiere cobrarla como 10 veces lo que realmente cuesta. Se hizo, por otro detalle, las nacionalizaciones petroleras en Venezuela, 32 nacionalizaciones, 30 compañías aceptaron, 2 no, una de ellas es Exxon. Entonces Exxon en el 2015, contra Venezuela, conspirando para tumbar a Venezuela, al gobierno del presidente Chávez, de mil maneras, dinero, etcétera, con el gobierno de Estados Unidos, se va a Guyana y explora y encuentra petróleo. En el pasado, antes de que hubiera esos problemas, Exxon exploró también ahí, le dijimos, mire, es un área en controversia, no se meta ahí. Exxon se salió. Pero ahora, como quiere tumbar el gobierno de Venezuela, le mandamos la misma carta, 15 años después, y dice, no me salgo, me quedo. Entonces encuentra petróleo, y casualidad, ahí es cuando empiezan a financiar la causa guyanesa, los 26 millones de dólares que le cuesta a Guyana este caso en esta corte, lo paga Exxon, ¿verdad? Y Exxon entonces empuja a Guyana al conflicto. Ahora Guyana no quiere negociar, Guyana lo quiere en la corte, lo que queremos es sacar a Venezuela de aquí. Y Estados Unidos, que por 120 años había dicho, yo soy neutral ante este tema, con Trump, con el presidente Trump, dijo, no, ¿sabes qué? Yo estoy es con Guyana, ¿verdad? Y el Reino Unido también lo mismo, pero hasta gente en Venezuela, que fueron representantes de otros gobiernos, se fueron a otros países y dijeron, no, mira, abandona eso porque nos están presionando, porque no nos van a apoyar si seguimos hablando de Guyana. O sea, lo que quiero decir es, hay una gran conspiración, no voy a usar la palabra conspiración que ya está desgastada, hay un gran plan en acción, está en ejecución, de las corporaciones petroleras transnacionales que saben que ahí hay petróleo y dicen, es el petróleo que nos va a ayudar a sustituir a Venezuela con compañías transnacionales, con los países de la OTAN, que es básicamente Reino Unido con Estados Unidos, en una alianza donde dice, ese gobierno está débil de Venezuela, dale ya mismo que esta es la oportunidad, porque están a punto de quebrarse, porque esos venezolanos se están matando entre ellos, y mientras más conspiraciones y malestar dentro de Venezuela haya, más débiles son, no pueden defenderse, aprovecha ya.
Y ese papel de las petroleras en apropiarse de recursos de Guyana, que en parte es recurso de Venezuela, pero que en parte es recurso de la Guayana Esequiba, en el mar que no está delimitado, es porque llegamos a la Corte Internacional de Justicia. No hubiéramos llegado si ExxonMobil no paga 26 millones de dólares al gobierno de Guyana y si no hubiera entregado todas las concesiones petroleras que están ahí, que son como 15 compañías internacionales, ¿no? Bueno, agradecemos al embajador Samuel Moncada. Yo decía representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas y usted me corregía que es el agente, ese es su trabajo que viene. El agente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia en el caso entre Guyana versus Venezuela. Bueno, gracias por los detalles de lo que fue la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre las excepciones preliminares que presentó Venezuela ante el laudo arbitral de 1899. Y con esta información regreso contigo. Adelante. Gracias, querido compañero Julio Riobó, desde Países Bajos, hoy conversando en esta amplia entrevista, además complementaria de todo lo que hemos estado tratando en este programa especial con Samuel Moncada, el representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Hoy, 6 de abril, un día histórico para Venezuela en la disputa por la Guayana Esequiba. ¿Qué escenario se vienen? Atentos, porque en los próximos días nuestro presidente de la República seguramente se esté pronunciando y dando líneas al respecto. Lo importante, como lo decía hace unos minutos el doctor Germán Escarrá, es la unión de toda Venezuela. Esto es un asunto de todo el país, no solamente de gobierno. Muchas cosas se disputan allí, así que bueno, atentos a nuestras informaciones, unidos como venezolanos en una lucha más en esta oportunidad por la Guayana Esequiba. Gracias por acompañarnos en nombre de nuestros equipos técnico y de producción. Feliz noche, queden con la noticia y nuestro compañero José Manuel Blanco.